Un encuentro más, nos encontramos con nuestra querida amiga periodista Amparo de la Gama y hoy también un escritor de élite. Es que Amparo, bueno, siempre nos presenta lo mejor de lo mejor y bueno, este tema me gusta mucho, que yo soy muy espiritual y es un tema que me toca, mi fibra sensible, y bueno, estoy encantada que nos lo presente una vez más Amparo, que tengo entendido, según me ha dicho ella, que son grandes amigos, además, de hace mucho tiempo, ¿no? Que las casualidades de la vida. Buenas tardes, Amparo. Es que nada es casual, Elena. Buenas tardes a tu programa, que cada día os ve más gente. Ya me paran en Madrid y me dicen, esta chica rubia y tal, es que Elenita se está haciendo muy famosa. Pues mira, precisamente nos conocimos haciendo, íbamos a hacer un programa en el desierto que se llamaba De acá para allá, una experiencia que estuvimos 10 días allí en el desierto del Sáhara, y con el tiempo, bueno, tenemos muchos amigos comunes y demás, y de repente me dice Sofía, me voy a Málaga que van a presentar un libro, un tal Mario Reyes, perdona, un tal Mario Reyes, aquí Don Marito, que acaba de escribir esta joyita, o sea, lo veis así, como muy delgadito, las tres cosas que te quedan por hacer. Con lo de plantar un árbol, tener un hijo, nada que ver, Mario, eso te lo va a explicar mejor Mario, las cosas que nos quedan por hacer. Las cosas que quedan por hacer son tan particulares, tan personales de cada una, ¿no? La mayoría de las cosas que quedan por hacer son relacionales, ¿no? Más que laborales, ¿no? O es un ocio de esos que nos quedó pendiente, ¿no? Pero todos tenemos ahí cosas, es una mochila que cargamos a veces con las cosas que nos quedan por hacer. Y lo que yo invito muchas veces es ir quitándonos esas piedras poco a poco para ir por la vida más liviano, ¿no? La mayoría de las cosas que nos quedan por hacer son, a ver, decirle a alguien te quiero, perdón, gracias, antes que esa persona tenga una enfermedad o se pueda morir, ¿no? O morirme yo mismo, ¿no? Y dejar las cosas limpias, ¿no? En esta vida, ¿no? Y eso es fundamental, y eso está en nuestra forma de ser, ¿no? La forma que yo vivo mi vida es hoy. Entonces uno puede también integrar en su vida todas estas cosas bonitas que son el agradecimiento, la bondad, el amor, todas estas cosas, ¿no? No sé, nuestra querida Amparo, si ha reflexionado ya sobre eso, que yo sé que ya hace sus deberes y se lo estudia todo muy bien, si realmente has mirado en tu interior y has visto qué tres cosas te faltan por hacer en la vida, Amparo. Es que no solo me faltan tres, me faltan tantas cosas por hacer en la vida. Creo que todos los días al levantarme hay que hacer ese ejercicio, ese aprendizaje que viene aquí en una de las páginas de Mario, y coger esa rueda de valores en las que dices, a ver, un 20% aquí, un 10% aquí, y el 100% ¿cuándo? Es el objetivo de la vida, un objetivo de la vida para tener un sentido a la vida. Es tener todos los roles de la vida, que son el de padre, el de hijo, el de pareja, el de ocio, el económico, el cultural, el sentido, tenerlos tan ordenados que suene casi un 10, ¿no? Que esté donde esté en el momento de mi vida, estoy cómodo, estoy bien. Y para estar bien y estar cómodo tengo que saber hacia dónde voy. Yo si no sé a dónde voy, mi vida va a ser una rutina. A veces nos quejamos de que siempre nos pasa lo mismo. La única responsabilidad es nuestra, no hay de otro. Es por repetir las cosas y con el mismo resultado. Einstein lo decía, ¿no? Lo estúpido en la vida es hacer las cosas de la misma manera, esperar un resultado diferente, ¿no? Yo lo que invito a la gente es a eso, ¿no? A tratar de investigar. En la investigación viene la creatividad, de la creatividad viene el sentirse uno bien, ¿no? Y encontrar un sentido a la vida, tenemos una sola vida. Y en esa vida, rodearnos de verdad con gente que estén en nuestro camino, es tan importante como uno de los componentes de la felicidad, gente que está compartiendo exactamente tus mismos valores, tu mismo trayecto, o sea, que puede ser muy diferente, como decía Albert Espinosa, ¿no? Los amarillos se descubren en la distancia, o sea que es así, pero tan importante que en la historia de los tiempos luego te reencuentras siempre, ¿verdad, Mario? Sin ninguna duda, yo sé lo que creo, yo creo, personalmente creo en la reencarnación, ¿no? Dentro del cristianismo, ¿no? Pero creo en la reencarnación, ¿no? La reencarnación, ¿qué significa? Es un alma evolutiva, ¿no? En la evolución me encontraré con Amparo de nuevo, porque la quiero y me encontraré, que se llama almas simpáticas, ¿no? Y es así, ¿no? Pero es cierto que todos hemos hecho una reflexión, ¿no? De tomar la decisión hacia dónde voy y que mi vida hacia dónde voy tenga sentido, ¿no? Desde ese lado uno vive con mucho más relax, se comunica bien con los demás. Hoy vamos a hablar mucho sobre lo que es la comunicación y que es creo que es una de las bases de la que no nos han educado, es a comunicarnos sanamente y limpiamente. Por eso fracasamos, ¿no? Yo digo una cosa, la otra persona está pensando en contestarme, no hay escucha.
nos íbamos quejando. Pero nos quejaremos, mira, se me está ocurriendo mientras estás hablando, en encuentros, Elena, que suele venir a todos los encuentros que puede, estoy viendo cómo está entrando la gente. Creo que hay en la sala 100 mujeres y 3 hombres. O sea, ¿no será que la evolución también empieza por ahí? Es que a los, al género masculino no le interesa el crecimiento interior. Ha dicho o, No lo entiendo, ¿verdad? Cada vez que hay un tema de esas características, si hay de fútbol, bueno, lo tenemos estopetado de hombres. Correcto. Que si viene Jorge Valdano va a estar encantado, que puede que venga a nuestros encuentros, te va a sacar un libro. Pero no entiendo por qué parece condición de la mujer esto. Es un tema emocional, son los sentimientos. A los hombres no nos educaron que decir los sentimientos, sentir, es malo. Desde ese lado no hemos integrado las emociones. Mirar hacia adentro es una emoción y a veces muy dolorosa, ojo, no es tan fácil. Cuando uno carga con esa emoción dolorosa, prefiere huir. El hombre prefiere hacer cosas, hacer. La mujer prefiere más estar más en el ser, pero el hombre se ocupa su vida en el hacer. Por eso es que de toda esa educación que nos dieron, nos cuesta más. Hay que tener la valentía, yo la he tenido de cambiar, ¿no? Tener la valentía y convertirme en una persona sensible. Una persona que expreso mis sentimientos, mis cosas, hablo con la gente y estoy mejor que antes. Que antes ocultando, ¿no? Si estoy triste, estoy triste. Yo hace 4 o 5 años, un día estaba triste. No sabía qué me pasaba. Y me di cuenta que estaba como apático. Y me dijo, Marito, ¿qué necesitas? Me pregunté. Mimos, me di cuenta, me salió la palabra mimos. Llamé a mis amigos y amigas que tenía en Madrid, a 8, y le dije a todos, cada una, necesito mimos, nada más. Cada una me regaló el mimo. Un abrazo de oso. A veces uno me invitaban a comer, porque no sabían otra cosa. Cada uno me daba lo que podía, pero yo pude expresar mi necesidad y mi sentimiento. Me decía una chica que murió de cáncer, que yo la acompañaba en su despedida de la vida, y ella me decía, cuando yo le pedí mimos, me dice, Mario, tú eras mi gurú, eras mi Dios, y de repente viéndote pedir mimos, digo, es que la vida es así, la vida es, estás bien, pero a veces cuando estoy mal tengo que expresarlo para que la gente, darle información a la gente para que pueda regalarme lo que pueda, no lo que yo quiero a veces. Pero fíjate si mueve los sentimientos, Elena, que es uno de los días que más lleno está Trocadero Arena, porque cuando hablamos del corazón es que es así. Voy a aprovechar para anunciar desde aquí que el próximo día 26 en Trocadero, Manolo Santana, dentro de la línea de homenajes que le están haciendo aquí en Marbella, que sabes, son los 50 años de Wimbledon, va a hacer un encuentro con nosotros, una entrevista pública aquí en Trocadero Arena, y está todo el mundo invitado para que escuchéis el otro lado humano de Manolo Santana en encuentros, ¿vale? Muchas gracias y mucho éxito. Gracias, corazón. Gracias siempre a ti, Elena. Gracias. En cuanto estéis todos acomodados, creo que podemos empezar porque funciona el micrófono, que es lo principal. ¿Eh? Creo que por ahí ya van buscando. Buenas tardes a todos y a todas que estáis un día más aquí con nosotros en encuentros. Y hemos empezado una tarde como muy emocional, que decía Elena hace un momento, ¿no? Tenemos aquí, estoy flanqueada por dos grandes, por nuestro invitado Mario Reyes, que ha venido a presentar su libro Las tres cosas que te quedan por hacer, y por nuestro coach de toda la vida, que llevamos ya 3 encuentros con él, Juan Navarrete, que sabéis que nos purifica el espíritu, el alma, y que nos damos unos baños y tenemos la gran suerte de tenerlo aquí en Marbella, porque ellos van y vienen, pero a Juan lo tenemos aquí siempre con nosotros. Gracias por haber venido, Juan. Y ayudará a llevar esta entrevista y este taller que nos va a ofrecer esta tarde Mario. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Mario y yo nos encontramos hace como, no sé, ya 15, 20 años en un desierto, que habla de él en su libro, nos encontramos pero físicamente, ¿no? Y con el tiempo, pues de repente escribe un libro, le había perdido en Madrid un poco, tenemos amigos comunes, le había perdido un poco lo que era el hilo, ¿por dónde andará Mario? ¿Dónde andará Mario? Y de repente me lo encuentro que está saliendo su libro en todos sitios. Jorge Valdano le presentó el otro día en Madrid y dije, ¿cómo no lo vamos a tener en encuentros? Y aquí está con nosotros, Mario Reyes. Muchas gracias, Amparo.
Es un lujo encontrar mujeres como Amparo, ¿no? Que nos unen a todos aquí en algo cultural, ¿no? En buscar a nuestro mejor ser, ¿no? Personas como ellas son las que hacen un mundo mejor, ¿no? Tener un día a la semana donde se pueden encontrar gente, ver cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Cada uno que viene aquí tiene sus cosas que contar. No, casi todas son lindas, son importantes. Y por eso agradecer todo esto, es el ambiente cultural que se está creando. Los que no conozcan Amparo, porque hay algunos que no pueden conocerlo, darle vuestro teléfono para que os invite. Toda la semana tiene cosas. Esta semana viene a contar su parte humana, Manolo Santana. Yo creo que es importante esto, lo que están haciendo, y divulgarlo, porque es crecimiento y es darle un razón de ser a los que viven en Marbella, ¿no? Así que gracias.